Gracias, buenas tardes. Casi a diario se viven escenas de dolor en los hospitales del Gran Santo Domingo que tienen unidades COVID. Esto es serio. Para el que no lo crea, que venga aquí y se siente que yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. La desesperación es el común denominador en los hospitales de la capital. Familiares de personas con COVID reciben angustiados los diagnósticos desalentadores. ¿Tú sabes lo que cuando te llaman y te dicen que tu pariente se murió? Eso es algo triste y penoso. La sociedad debería de manejarse mejor con esto. Deberíamos de tener un criterio muy diferente. Uno mismo que se siente mal con esto. Pues mire, mi papá, el hermano mío le dio, pero mi hermano se sanó, pero ahí está mi papá como le siente. Aparte de eso, él también sufre del corazón, ¿me entiendes? El incremento de los contagios ha obligado a los hospitales como el Salvador B. Gautier a improvisar salas para atender a estos pacientes. Los pacientes que se detectan, que se hace la prueba porque vienen con síntomas respiratorios y se comprueba aquí que tiene COVID, tenemos una unidad de triaje respiratorio donde lo aislamos. Tenía una situación muy difícil. Tengo aquí desde el domingo, ya usted sabe, y soy único hijo. Con el repunte de los casos también ha incrementado el número de personas que acuden a realizarse las pruebas PCR con síntomas sospechosos. Ante esta situación, familiares de pacientes con COVID piden a las autoridades habilitar otros hospitales para dar respuesta a la sobredemanda de contagiados. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias, Lauri, por el reporte.